Dios les bendiga. Quiero transmitirles una reflexión basada en una anécdota. Había un joven que iba a toda velocidad en su auto y en cierta parte del camino, a la distancia, vio a un hombre que hacía señas con sus manos. El joven pitando y pitando para que el hombre diera paso. Al ver que el hombre continuaba en el camino, frenó en seco y bajándose del carro, enfadado, gritó a aquel hombre y le dijo que si él no valoraba su vida. Aquel hombre con serenidad y calma le respondió que si él seguía el camino, se hubiera accidentado, porque había delante de él un gran abismo, puesto que había habido un derrumbe. El joven se sorprendió a ver la reacción de aquel hombre, que no le importaba perder su vida por salvarla de él. Esta anécdota nos lleva a entender que nuestra vida nos dejamos llevar por los deleites y placeres y afanes de este mundo, no sabiendo que delante de nosotros hay un gran abismo. Como dice las Escrituras, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aquel hombre de esta vía es Jesucristo, que en este día nos hace una invitación para que hagamos un alto en nuestro camino y entreguemos nuestra juventud a Él, porque Él es que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Mi nombre es Jennifer Cubillos. No se olviden seguirnos en las redes sociales como Conecta TV.